Pues bien, entonces estamos ya para resolver las dudas que ustedes pudieron llegar a tener. Y como les comentaba, era algo sencillo, simple y sencillamente habría que completar el cuadro que yo les he dicho. Aquí pues yo hice las preguntas del día de ayer junto con el día de hoy porque era muy poquito, entonces para no desperdiciar el resto de mi hoja, lo hice aquí. Bien, aquí está mi cuadro, lo hice así, sencillo. Y aquí están mis respuestas para que vean que si yo sí las respondo, ¿ok? Pero no quiero dárselas todas porque necesito que ustedes, como les decía, echen a volar su imaginación y saquen todo lo que necesitamos tener para poder hacer más fácil el final de nuestro proyecto. Bien, bueno, entonces les voy a ir explicando. Les decía, ¿cómo representarás el nombre del pueblo en tu obra de teatro? Pues les voy a leer mis respuestas. Pues yo puse, por ejemplo, con un letrero. Sí, o sea, fácil, es más sencillo. Pero quizá, no sé, a alguien más se le puede haber ocurrido un mapa. A lo mejor, no sé, a ti se te ocurre otra cosa. Sí, yo le voy a dejar hasta aquí porque no quiero darles más respuestas. ¿Cómo harías para que el público entienda que tu obra de teatro se desarrolla en tiempos de la revolución? ¿Qué le pusieron ustedes? Les voy a dar ya nada más un solo ejemplo porque no quiero que después pues tengamos todos lo mismo, ¿bien? Yo le puse la más fácil y creo que varios lo vamos a poder ver de esa manera, que pues sería pues vistiéndolos de revolucionarios, ¿verdad? Es la más fácil. Quizá tú tienes unas mejores y está bien. Ya cuando regresemos vamos a ver, ¿ok? La que sigue decía, ¿qué harías para que las personas que ven tu obra entiendan el fragmento? Vivía un matrimonio sin hijos, personas pacíficas y trabajadoras. ¿Qué harías tú? Bueno, yo le puse, pues, que pondría una foto de las personas, de los dos personajes que están como principales dentro de la leyenda. Y, pues, que a lo mejor haría que alguien hablara algo sobre ellos, ¿no? Que a lo mejor un vecino dijera, pues, es que son muy trabajadores, son honestos, son pacíficos, etcétera. ¿Sí? Ahí les voy a dejar yo lo que les pondría. Ustedes van a poner lo que a ustedes se les ocurra. La que seguía decía, ¿qué acción pondrías en tu obra para el siguiente fragmento? Al ver al señor que trabajaba en su parcela, se acercaron. ¿Qué harías tú? ¿Qué les dirías a tus personajes que hicieran? Pues bueno, yo le puse que los hombres caminen hacia el señor. Pues sí, no, la manera más fácil. Ahí dice, se acercaron a su parcela, donde el señor estaba trabajando en su parcela. Pues lo más fácil pues sería que nuestros personajes, que están representando a los hombres, pues vayan hacia el señor, ¿no? Que caminen hacia él. A lo mejor a ti se te ocurre otra cosa, está bien. Y el final decía, ¿cómo harías para que el público entendiera el siguiente fragmento? Cierto día, unos hombres tenían mucha sed porque llevaban horas caminando bajo el sol, que antes como ahora quemaba durísimo. Bien. A mí se me ocurrió poner, pues que les doy a los personajes que representen a los hombres, pues una botella de agua vacía, ¿sí? Ahí ya vamos a decirle, o le vamos a tratar a dar de entender a nuestro público, que ya se les acabó el agua, ¿verdad? Y pues otra, no sé, se me ocurre que yo les pondría un sombrero y que se estuvieran tapando el sol con el sombrero, ¿sí? Ese sería uno. Y a ti se te puede haber ocurrido otra cosa y está correcto. ¿Bien? Entonces, ese era nuestro cuadro que íbamos a trabajar en esta sesión y pues espero que no se les haya hecho difícil y que con los ejemplos que les acabo de dar, pues sea mucho mejor para que ustedes puedan seguir trabajando. Gracias.